acompañan en la mesa don Alfonso Gutiérrez, arcipreste de San Fernando, doña Mercedes Carmen Sánchez, autora de la pintura representada en el cartel que vamos a presentar, y María de los Ángeles Castro, presentadora del cartel anunciador. Como decía, es un acto especial, yo creo que he esperado cada año, y en esta ocasión, pues, por un lado, me complace ver a tantísimas personas en el mismo, y por otro, quiero pedir disculpas porque el lugar, este lugar entrañable y especial, se ha quedado un tanto pequeño, y veo al fondo a personas de pie, por lo cual tengo que pedir disculpas, y esperemos que en las próximas convocatorias o tengamos más asientos o elijamos sitios mucho más amplios para que todos puedan estar cómodamente sentados. Dicho esto, le doy la palabra al conductor del acto, por favor. De San Fernando, reverendo señor arcipreste de la ciudad, excelentísimo señor segundo almirante jefe del Arsenal de Cádiz, representante de la Corporación Municipal, Comisión Procorpus Christi, autoridades civiles y militares, Consejo Local de Hermandades y Cofradías de San Fernando, hermanos mayores y representación de las hermandades, señoras y señores, bienvenidos todos. Helen Castro Carrillo nació el 2 de mayo de 1961. Estudió en el Colegio Miramar, pasando luego a la Compañía de María. Posteriormente estudió Artes Gráficas, profesión que ejerció formando parte de la plantilla que llevó a cabo el periódico de San Fernando Información, la primera vez que se hizo diario. Ha colaborado de manera altruista en la maquetación de libros como La Historia de la Hermandad de la Divina Pastora o La Historia de la Hermandad de Seomo, como también ha colaborado en carteles, boletines, etc. Su infancia estuvo ligada a la Hermandad del Nazareno, donde su padre formaba parte de la Junta de Gobierno. Igualmente, perteneció a la Juventud Carmelitana. En la actualidad, es hermana de la Divina Pastora de las Armas, hermana del Rocío de San Fernando y es hermana también de la Esperanza Macarena de Sevilla. Helen ha sido catequista de la parroquia de la Divina Pastora, llegando a ser coordinadora general de catequesis, cargo que tuvo que abandonar por incompatibilidad de horarios con su trabajo. Igualmente, formó parte del consejo parroquial. Cursó los 3 años de formación de la Escuela de Catequistas de San Fernando cuando ésta inició su andadura de la mano del padre Martín. Desde agosto de 2015 trabaja en la Catedral de Cádiz, desempeñando el cargo de coordinadora de monumentos, haciéndose cargo de la catedral, la torre del reloj y de la casa de contaduría. Y a continuación, la señora alcaldesa y el señor arcipreste procederán a descubrir el cartel anunciador del Corpus Christi 2017 en presencia de la pintora y de la presentadora. Ilustrísima señora alcaldesa de San Fernando, reverendísimo señor arcipreste de la ciudad, excelentísimo segundo almirante jefe del Arsenal de Cádiz, representantes de la Corporación Municipal, Comisión Procorpus Christi,
autoridades civiles y militares, Consejo Local de Hermandades y Confradías de San Fernando, hermanos mayores y representantes de hermandades, señoras y señores. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor. Dios está aquí. Venid, adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Sirva esta primera estrofa del himno oficial del 22º Congreso Eucarístico Internacional, celebrado en Madrid en 1911, para saludar a todos los presentes. Una letra compuesta por el Reverendo Padre Restituto del Valle, con música de don Ignacio Busca, organista de la Iglesia de San Francisco el Grande de Madrid, pero popularizada entre todos los cofrades gracias a su adaptación como marcha procesional con el nombre de Triunfal. Y pese a su sencillez compositiva, la misma encierra toda la verdad de la fiesta que en un mes esta ciudad conmemorará, la del cuerpo y la sangre de Cristo, de esa transustanciación del pan y el vino que Cristo realizó en la última cena del Jueves Santo, instituyendo con ello el culto eucarístico. Aunque el culto eucarístico jamás ha sido abandonado por la Iglesia, la solemnidad del Corpus Christi, antes denominada del Corpus Domini, cuerpo del Señor, es una fiesta surgida en el medievo, en torno al año 1206, cuando la religiosa Juliana de Cornillón promoverá la idea de celebrar una fiesta en honor del cuerpo y la sangre de Cristo, siendo la diócesis de Lieja, en Bélgica, la primera en hacerlo en el año 1246, misma fecha en que el rey santo San Fernando recuperaba para la causa cristiana el Santo Reino de Jaén. Instituida oficialmente como fiesta el 8 de septiembre de 1264 por el Papa Urbano IV, mediante la bula Transiturus Hoc Mundo, será el dominico Santo Tomás de Aquino el encargado de la redacción del oficio y misa propio de ese día. Dos nuevos pontífices serán los que terminarán dando el espaldarazo definitivo a la consolidación de esta fiesta. Uno, Juan XXII, quien en 1316 introduce en el calendario litúrgico de la Iglesia la celebración de la octava del Corpus, que incluía la exposición del Santísimo Sacramento. El otro, Nicolás V, quien, con la primera procesión pública con el Santísimo por las calles de Roma, acaecida en el año 1447, iniciará el culto público al cuerpo de Cristo. La especial relevancia que la solemnidad del Corpus Christi alcanzó en nuestra nación hizo que se acuñara una expresión popular por todos conocida. Tres jueves hay en el año que relucen más que el sol: Jueves Santo, Corpus Christi y el Día de la Ascensión. En nuestra querida ciudad de San Fernando, y gracias al volumen monográfico que el historiador don Fernando Mossi dedicó a las cofradías isleñas, sabemos que ya en un lejano año de 1676 existía una primitiva hermandad dedicada al culto sacramental, ubicada en la antigua parroquia en el castillo de San Romualdo, precisamente donde esta tarde nos encontramos. Pero la razón que esta tarde nos ha congregado aquí es la presentación del cartel de la festividad del Corpus de San Fernando. Pero, ¿qué es un cartel? Si nos atenemos a lo dispuesto por el diccionario de la RAE, es una lámina en la que hay inscripciones o figuras y que se exhibe con fines informativos o publicitarios. Desde que José Renoir declarara que el cartel es un grito en la pared, no han existido mejores palabras para definir su función. Y no es de extrañar esta postura viniendo de un artista español comunista, exiliado en México, quien plasmó la propaganda política y sus ideas revolucionarias a través de distintas formas plásticas y de expresión, desde la litografía al muralismo. Por lo tanto, un cartel debe ser un aldabonazo en nuestras conciencias que anuncie la fiesta inminente, y este, sin lugar a dudas, lo es. Decía el genial pintor malagueño Pablo Picasso que la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando, circunstancia que concurren en el cartel que hoy presentamos,
obra de doña María del Carmen Sánchez Guillén. Una composición sobria, figurativa, realista, moderna y cargada de simbología, donde priman por igual el rigor dibujístico y el colorido, trabajado con multitud de matices y veladuras, empleando para ello la técnica del óleo y usando como soporte el lienzo. Un elemento sobresale en dicha composición, una gran custodia de asiento terciada, en cuyo viril sobresale la presencia de la hostia consagrada, la cual aparece ante una vista de San Fernando desde el Parque Natural de las Marismas. Custodia dorada, color áureo que señala la divinidad de Dios, finamente rebujada y cincelada como los alamares de un traje de torero, impregnada de los olores a estero y sapina de nuestra isla celestial. Al fondo podemos reconocer el perfil recortado de las torres de la Iglesia Mayor, templo de mayor rango de nuestra ciudad, desde el que parte el cortejo eucarístico cada año. Dice un conocido canto litúrgico: tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Muy cerca de la custodia, una barca vacía y desvencijada, fiel reflejo del pasado marinero y salinero de nuestra tierra, queda anclada en la marisma, como perfecta simbología de lo que debe ser la vida de un cristiano, el abandono de los gozos y placeres mundanos para seguir a Cristo. Pero volvamos de nuevo a la custodia y fijémonos en los detalles que encierra. ¿Les suena, verdad? La custodia no es otra que la conservada en la iglesia de Santa Teresa y San Joaquín por los padres de Carmelitas Descalzos, donde es venerada la patrona de nuestra ciudad y de la Armada Española, la Virgen del Carmen Coronada. La capilla central, situada en su basamento, queda presidida por San José, patrón principal de la Real Isla de León desde 1800, decantándose la autora por plasmar los rasgos fisionómicos de la imagen josefina conservada en la Capilla de los Desamparados, antigua capilla hospitalaria de San José. Sabia elección que viene a constituir un guiño a nuestra propia historia, pues no en vano, en el presente año se está conmemorando el 250 aniversario de la construcción de dicho hospital, merced al deseo expreso del obispo gaditano Fray Tomás del Valle. Sobre ella, dos ángeles en grácil vuelo cortejan una cartela en la que figura el escudo de la ciudad. En las dos ménsulas, a modo de repisas que custodian la capilla de San José, se sitúan los copatronos de la ciudad, San Servando y San Germán. Como homenaje póstumo a nuestro gran artista local, don Alfonso Berraquero García, ha querido Carmen efigiar las esculturas de dichos mártires emplazadas en la parroquia de la Ardila, quizás por ser de las obras menos conocidas de nuestro querido Alfonso, pero también para resaltar que la festividad del Corpus Christi también se celebra en todos los confines de la ciudad y en todos sus barrios, y no solo en su casco histórico, como quizás alguna persona confundida pudiese llegar a pensar. Etimológicamente, los nombres de Servando y Germán significan el que guarda y el lancero guerrero. Dado que los dos hermanos y mártires, hijos de San Marcelo, fueron miembros del ejército imperial romano, su presencia en este cartel, integrados en la propia custodia, viene a presentarlos ahora no ya como los soldados de la hueste de Adriano, sino como los legionarios de Cristo que dieron su vida por él, por defender la fe en Dios. En su basamento, una cartela ochavada acoge una plasmación de la Última Cena, para recordarnos en qué momento instituyó Cristo la Eucaristía. Un celeste cielo nublado, casi con brumas, a modo de rompimiento de gloria, parecen querer indicarnos que es a través del cuerpo de Cristo, de la Sagrada Eucaristía, el camino más corto y también el más inmediato con el que ganaremos el cielo que Dios nos tiene prometido. Cartel que viene a recoger, con pocos elementos, la historia actual de la fiesta del Corpus en San Fernando, la presencia del cuerpo de Cristo y los patronos principales,
San Servando y San Germán. La mala interpretación que se hizo en su momento de las conclusiones del Concilio Vaticano II, sobre todo a nivel pastoral y pedagógico, motivaron que en muchas diócesis se simplificaran los cortejos eucarísticos de este día, potenciando la sola presencia de la Eucaristía en detrimento de otros elementos que venían a contar la historia local y devocional en cada una de las ciudades. La diócesis gaditana no iba a ser ajeno a ella. Y si en la capital se suprimió la presencia de los santos patronos, anteponiendo el valor patrimonial al cultual, igual suerte ha corrido el cortejo isleño, en el que en tiempo pasado también figuraron otros pasos como lo de los copatronos, San Miguel Arcángel, el Corazón de Jesús o la Divina Pastora de las Almas. No sería descabellado plantear la recuperación del cortejo histórico para engrandecer aún más, si cabe, la solemnidad del Corpus Christi en nuestra ciudad. Toda esta profunda descripción del cartel quedaría incompleta sin glosar la figura de su autora, María del Carmen Sánchez Guillén, nacida en Cádiz el 5 de mayo de 1986. A los 7 años se inicia en la pintura, teniendo siempre muy clara cuál era su vocación. Es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, en la especialidad de conservación y restauración de bienes culturales. En el año 2006, cursando tercero de carrera y con tan solo 21 años, ya resultaría premiada en sendos certámenes pictóricos locales, en los que se alzó con el primer premio, como son el Certamen Nacional de Pintura Salón de Otoño Regional de Pintura Joven Jorge Juan. Su último año de carrera lo cursaría en Nápoles, gracias a una beca Erasmus con la que fue agraciada. Su pasión por el país transalpino se tradujo en un retorno al mismo, en este caso a Milán, donde la Universidad Católica del Sacro Cuore cursará un máster en museología, museografía y gestión de bienes culturales, realizando igualmente prácticas en el Museo Diocesano de Milán y en el Gabinete Pedagógico del Palacio Real, ambos en la misma ciudad italiana. Finalizados sus estudios, se trasladaría a Bolonia por motivos laborales, permaneciendo en esta ciudad por espacio de 4 años hasta que en el verano de 2015 decide volver a San Fernando, al añorar profundamente su tierra, su familia, sus costumbres y su gente. Tras su regreso a Cádiz, en el mes de octubre, se matricula en el Máster en Patrimonio, Arqueología e Historia Marítima de la UCA, que culmina con premio extraordinario gracias a un trabajo de investigación sobre el patrimonio mueble decimonónico. En la actualidad, se encuentra cursando el Máster de Educación, que está a punto de concluir. Su labor formativa siempre la ha compaginado con una ingente actividad creativa, con multitud de retratos y encargos en el ámbito doméstico, resaltando entre todos los 2 retratos oficiales de los decanos de la Facultad de Ciencia de Cádiz. Cofrade pastoreña de la Hermandad del Huerto Paramaseña, lleva a gala haber realizado el repostero de la coronación canónica de María Santísima de Gracia y Esperanza, así como el repostero de sobretecho de su paso de palio, que luce esplendoroso cada martes santo. El próximo 18 de junio, el Santísimo Sacramento del altar saldrá a nuestro encuentro por las calles de San Fernando. Un encuentro al que todos debemos acudir, desde niños hasta ancianos. Y no quiero terminar esta disertación sin haceros referencia a cómo he vivido esta fiesta y a cuál es el devenir que deseo para ella. El cuerpo de mi niñez está íntimamente ligado a la Iglesia Mayor y a la figura de mi padre. Lo recuerdo siempre por la tarde, con repiques de campana y con mucha alegría. Mi padre, por su estrecha vinculación con la Hermandad del Nazareno y a la parroquia, era uno de los encargados de quitar el polvo y adecentar el paso de la custodia, en la que sería luego entronizado el cuerpo de Cristo en su transitar por las calles de la isla. ¿Cuántas horas y cuánto barniz hacían falta para adecentarlo? Pero eso sí, el día del Corpus radiaba resplandeciente, no pareciendo el mismo que durante todo el año se cobijaba en los bajos de la subida al coro de la Iglesia Mayor. Es por eso que ahora, cuando la enfermedad está jalonando su cuerpo y marchitando su otrora salud perdida, me aferro más que nunca a la Eucaristía,
al cuerpo de Cristo, para que nos consuele en nuestro dolor y en nuestra angustia, para que en definitiva cuide de él ahora con el mismo cariño con que él se ocupaba de su custodia. Como catequista que soy de comunión, me vais a permitir que os cuente, del mismo modo que les enfoco a esos corazones puros de 10 años que van a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo por primera vez, ¿dónde podemos encontrarlo? A mi pregunta de dónde está Jesús, cuando estamos en la iglesia, todos suelen mirar las imágenes procesionales que allí se encuentran. Pues bien, es a esos niños a los que debemos hacer reflexionar y hacerle ver que Dios está en el sagrario. Que esa lucecita roja encendida significa que Dios está vivo y que está ahí, esperando nuestras oraciones y nuestras peticiones. Que, como decía la querida Madre Carmelita, Sor María Cristina de Jesús Sacramentado, debe ser como esa llovizna que va empapando el cala sin darnos cuenta. Que Cristo se hace presente también en la Eucaristía, cuando el sacerdote bendice el pan que se hace cuerpo y el vino que se hace sangre. Si conseguimos que los niños que van a recibir el cuerpo de Cristo por primera vez vean claro que no solo van a recibir un sacramento más, sino también a un amigo, la catequesis no habrá sido en vano. La profunda transformación que ha experimentado la sociedad actual, en la que vivimos siempre con prisa, ha hecho que este sacramento sea banalizado cada vez más, prestando una mayor atención a la celebración social posterior que al origen principal del mismo, la Eucaristía. Es tarea de todos, padres, familias, padrinos, catequistas, comunidades parroquiales y centros educativos católicos, seguir formando a nuestros hijos en el amor por la Eucaristía, pues todos somos partes y formamos la Iglesia. Pero recordemos que Jesús nunca tiene prisa para nosotros, siempre nos espera. Hagamos nuestras las sabias palabras de San Pío X, el Papa de la Eucaristía, cuando afirmaba: la Santa Comunión es el camino más breve y seguro para alcanzar el cielo. La inocencia es el patrimonio de los niños. Son muchas las muestras de la fuerza salvífica de la Eucaristía y del cuerpo de Cristo a lo largo de la historia de la Iglesia. En 1240, cuando tropas sarracenas invaden la ciudad de Asís, asaltando el monasterio de las Clarisas, una enferma Santa Clara pidió que la acercasen un cobrecito que contenía el cuerpo de Cristo y, puesta de rodillas, oró con fervor a Dios, pidiendo la salvación de la ciudad y sus hermanas de hábito, como así sucedió. Fue la piedad popular, unida al arte cristiano, la que nos ha hecho ver la hora como la firme abadesa que, portando una custodia en su mano, consiguió expulsar de la ciudad italiana a las tropas musulmanas. Es ese amor por el cuerpo de Cristo el que motiva, ante la duda del padre Cabañuela sobre la transustanciación de las especies eucarísticas durante la consagración, en definitiva, sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía, que la hostia consagrada le guíe sobre el cáliz, como magistralmente plasmó Francisco de Zurbarán en su serie de lienzos para los jerónimos del monasterio de Guadalupe. La confianza depositada en Dios, hecha presente en la Eucaristía, es la misma que encontramos en la apasionante vida espiritual de la monja capuchina española Beata María Ángela Storch, a quien San Juan Pablo II se refería como la mística del Brevario. Fundadora de los cenobios capuchinos de Zaragoza y Murcia, su amor por la Eucaristía le llevará a focar el convento murciano con el título de la Exaltación del Santísimo Sacramento. Gracias espirituales que fueron incorporadas por la Orden de las Capuchinas a su quehacer diario, de las que hemos disfrutado en la Real Isla de León por espacio de 300 años. Sirvan estas humildes palabras de sencillo homenaje a nuestras queridas madres capuchinas tras su marcha, por su labor callada desempeñada en nuestra ciudad durante tantos años. Elevemos, por tanto, nuestros corazones para cantar, para rezar a Dios hecho presencia viva en la Eucaristía. De rodillas, Señor, ante el Sagrario, que guarda cuanto queda de amor y de unidad, venimos con flores de un deseo para que nos lo cambies en frutos de verdad. Tal como proclamaba nuestro paisano José María Pemán en estas estrofas del himno del 35º Congreso Internacional Eucarístico de Barcelona en 1952.
Proclamemos el reino de la vida. Aclamemos el triunfo del Señor. Celebremos ya todos reunidos el banquete del pan y del amor, porque Cristo sigue siendo hoy la luz de los pueblos. Aleluya. Hoy más que nunca debemos seguir defendiendo la vigencia de su hostia pura, hostia santa, hostia inmaculada, para que ésta sea por siempre bendita y alabada. Recuperemos por unos instantes aquella infancia perdida para proclamar con gozo que alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Muchas gracias. Solo por eso, sino por seguir apostando aún sobre el arte del cartel pintado en un mundo de tecnología y de diseño digital en el que parece que ya no hay cabida para este tipo de tradiciones, ¿no? Después de la presentación de Helen, poco más queda que añadir a la explicación del cartel. Quizá un poco más los motivos que me llevaron a realizar una composición de Beclamada en esta obra, ¿no? Desde que se me propuso, tenía en mente hacer una cosa muy sencilla, una composición muy sencilla, donde tuviera principalmente peso solo un elemento, que a su vez estuviera lleno de detalles. Detalles que fueran guiños a la ciudad y a su simbología. Por eso, el poner el ostensorio en primer plano, a la derecha, con los detalles de la Virgen del Carmen bajo la hornacina y custodiada por los copatronos, que como muy bien ha explicado Helen, han sido de inspiración de las imágenes de Don Alfonso de la Vida. Este ostensorio descansa sobre el paraje natural de las marismas de Santipetri. ¿El porqué de este escenario? Bueno, pues porque está cambiando un poco la perspectiva de la ciudad y porque me parece un escenario muy significativo, ¿no? Ya que aglutina parte del patrimonio natural del que debemos sentirnos orgullosos los isleños y también recuerda parte del patrimonio histórico de la ciudad, siendo testigo este escenario de muchos de los acontecimientos que ocurrieron en el siglo XIX que marcaron la historia de España, ¿no? En el tercer plano, la vista de San Fernando, una panorámica con las dos torres de la Iglesia Mayor inconfundibles sobre el resto del conjunto de edificios. Así que, para terminar, simplemente decir que he intentado expresar en el cuadro todo lo que para mí significa la solemnidad del Corpus en la isla. Así que espero que la lectura haya sido fácil y que les haya gustado. Muchas gracias. De la señora Camila y del señor Vicepresidente. Señora alcaldesa de San Fernando, excelentísimo señor segundo almirante jefe del Arsenal de Cádiz, representantes de la Corporación Municipal, miembros de la Comisión Pro Corpus Christi, autoridades civiles y militares, hermanos mayores, representantes de las hermandades, querida presentadora y autora del cartel, señora y señores todos. La isla recupera su corpus.
la fiesta del Corpus encuentra su horma. Arranca una semana de actos en torno a la tradición del Corpus, que parece haberse recuperado de sus peores años gracias a la comisión creada en 2011. El Corpus busca la perfección. San Fernando vino un Corpus histórico presidido por el cardenal Amigo Vallejo. Por primera vez en la historia de la isla, una celebración de la festividad del Corpus Christi, una de las mayores importancia en el calendario de la ciudad, ha sido presidida por un cardenal. Un Corpus por la tarde, solemne y con mucho público. La solemnidad que no se recordaba, la presencia de todos los estamentos con amplia representación militar, solo ha necesitado de la vuelta al horario de tarde para rematar el trabajo. Calles llenas hasta los últimos momentos del recorrido, de un público que ha acompañado al Santísimo y a las imágenes patronales durante el discurrir por el centro de la ciudad. Os acabo de leer algunos de los titulares extraídos de la hemeroteca de uno de los diarios más longevos de nuestro país, el Diario de Cádiz, y otros de uno de los medios digitales de referencia en Andalucía sobre la Semana Santa, como es Isla Pasión, que hacen referencia a la evolución de la solemnidad del Corpus que esta tarde nos convoca nuevamente aquí, en donde se pone de relieve el vuelco que ha supuesto la celebración de esta fiesta en nuestra ciudad desde el año 2011 hasta hoy, en donde claramente podemos marcar un antes y un después desde la creación en este año 2011 de la Comisión Pro Corpus Christi entre el excelentísimo ayuntamiento de nuestra ciudad y el arciprestazgo de San Fernando, que me honra presidir. No puedo pasar esta ocasión para recordar en primer lugar a mi predecesor en el cargo como arcipreste de la ciudad, el reverendo padre don Salvador Rivera, que pasó a los brazos del Padre Eterno la pasada semana y que fue quien propició la firma de este convenio de colaboración con el ayuntamiento, dando un giro a esta solemnidad que sin lugar a duda estaba languideciendo y desapareciendo con la importancia que ocupó siempre en nuestra ciudad. Hoy, gracias al trabajo incansable de esta comisión, que desde el año de su creación intenta mejorar y superarse, buscando siempre diversos matices que hagan que nuestro Corpus tenga un sello de identidad propio, que podamos afirmar con, y podemos afirmar con rotundidad y sin temor a equivocarnos, que somos un referente provincial en todos los sentidos. Las poblaciones cercanas nos miran, y nos miran para bien. Elogian la programación cuidada, la participación e implicación de tantas instituciones civiles, militares, religiosas y de la ciudadanía en general, que esperan poder contemplar una bella y hermosa procesión cuidada en sus formas hasta el último detalle. Por este motivo, no puedo más que dar gracias a todos los que de alguna u otra forma hacéis posible esta realidad, aportando vuestro granito de arena. Sea poco o mucho, el éxito de esta celebración no está en nosotros por sí mismo, sino que tan solo somos el motor y el impulso para que todos se sientan interpelados y se sientan motivados a ser partícipes de este logro para el bien de toda la ciudad, que en definitiva es obra de todos. Gracias, por tanto, al excelentísimo ayuntamiento, en la figura de su primera edil, nuestra alcaldesa, y de su corporación municipal, que junto a los servicios municipales implicados en esta festividad del Corpus, apoyan la festividad y hacen posible un Corpus realmente espléndido. Mi gratitud personal a la Armada por su apoyo institucional, su compromiso, su colaboración y su presencia siempre tan esperada y estimada por toda la ciudadanía de San Fernando, que admira y alienta algo que siente muy suyo,
a sus militares procesionando y desfilando por nuestras calles. Le pido, señor almirante, que le transmita mi sincero agradecimiento personal y el de esta comisión que presido al excelentísimo señor almirante de la flota, que tras mi audiencia con él me ha confirmado que la Armada estará representada por el excelentísimo señor comandante general de la Infantería de Marina, y a buen seguro que le acompañarán un nutrido grupo de comisionados militares. Gracias a todos los patrocinadores, sin cuya ayuda sería imposible llevar adelante muchas de las iniciativas que parten de esta comisión. A COSAFE, Grupo San Marco, ASITUR, González Cabrerizo, Baturones, Luna, Caja Sur, y de manera muy particular el apoyo constante y la buena disposición del Timón de Roche, por la gentileza y el auxilio de don Francisco Ruiz Brenes. Gracias a las fuerzas y cuerpos de seguridad por velar en todo para que discurra sin problema. Gracias a los miembros de la comisión que sacrifican muchas tardes y dedican horas de servicios altruistamente, a las hermandades y cofradías de la ciudad y a toda la ciudadanía en general que participará de una u otra manera en estos actos de los que hoy damos el pistoletazo de salida. Ya tenemos cartel que pregonará y anunciará plásticamente que ya está por venir esta celebración. No puede faltar mi agradecimiento al trabajo de doña María del Carmen Sánchez por este gran regalo que nos hace con esta magnífica obra que hoy contemplamos y la presentación que ha realizado de la misma doña María de los Ángeles Castro. Tan solo queda restar días para que todos podamos disfrutar de una semana intensa y variada de actos preparados para que cada uno pueda escoger. Podremos conocer algo que para muchos de los gaditanos es aún desconocido, poniendo de manifiesto el gran patrimonio cultural que tenemos en nuestra provincia, como es el Oratorio de la Santa Cueva, con la ponencia del doctor en Historia del Arte, don Lorenzo Alonso de la Sierra. En nuestro arciprestazgo se ha abierto la primera capilla de la Adoración Perpetua de la diócesis. Podremos conocer también la historia de la primera capilla de adoración que se abrió en España ya hace siglos y que es la que se contempla en la Catedral de Lugo, con la presencia entre nosotros del señor vicario general y deán presidente de esta Catedral de Lugo, el ilustrísimo don José Mario Vázquez. Pasando por las jornadas de la exaltación organizadas por el Consejo Local de Hermandades y la jornada de adoración en el día en que tradicionalmente se celebraba esta solemnidad. Y culminaremos la semana con un concierto sacro a cargo del conjunto vocal Videlay, que sonará, nunca mejor dicho, a música celestial para nuestros oídos y que no nos podríamos o no nos podemos perder. Llegarán las vísperas. Siempre se ha dicho que las vísperas saben mejor que la propia fiesta. Son los prolegómenos de los preparativos y este año contaremos de nuevo con la presencia de nuestra patrona, la Virgen del Carmen, en este traslado procesional desde la iglesia conventual a la parroquia de San Pedro y San Pablo. Quiero agradecer la disposición de la hermandad, de los padres carmelitas, por favorecer esta petición que desde la comisión le hemos realizado. También agradecer la acogida y la disposición de la banda de música de San José Artesano, que gratuitamente se ha ofrecido después de nuestra petición para que pueda acompañar también este traslado. Yo estoy seguro que será ya un momento donde toda la ciudadanía llenará las calles para acompañar a la Virgen, revitalizando el centro en esa tarde-noche. Espero que la hermandad comprenda también y descubra que este es el lugar y el momento privilegiado en que la Virgen debe ocupar como protagonista su momento en esta solemnidad del Corpus y permanezca ya como algo establecido, este traslado procesional, como sucede en otras ciudades,
donde estas vísperas se llenan con la presencia de la Virgen. Y llegará el día de la solemnidad y desde la mañana, con la ciudad ya engalanada, se instalarán los altares, se recuperará algo tan tradicional nuestro y que se había perdido, como son las alfombras de arena y sal, se celebrará el pontifical y la procesión con la que culminaremos todo este trabajo desarrollado durante estos meses. Finalmente, hoy estamos llamados a ser no solo testigos, sino partícipes de una historia que nos toca a todos construir desde nuestras propias opciones y contribuciones para mejorar siempre, dejando huella desde la visión del bien común. Queremos seguir haciendo historia y si quieren hacer historia, bienvenidos seáis. Muchas gracias. Se han referido todos los miembros de la mesa y el conductor del acto a los presentes, a la corporación municipal, miembros del gobierno, autoridades militares, los cuerpos y fuerzas de seguridad, también, bueno, por supuesto, la comisión Pro Corpus, presidente del Consejo de Hermandades, hermanos mayores, académicos de la Real Academia, representantes de otras entidades y colectivos de la ciudad y personas implicadas socialmente que están hoy aquí. Sin duda, esta representación, yo creo que de la amplia sociedad isleña, demuestra la importancia del acto y la importancia del cartel que está anunciando, del evento que anuncia el cartel anunciador. Sin duda es un reconocimiento que hacemos hoy, pero un reconocimiento que se traduce y se traducirá dentro de tan solo un mes en las calles de San Fernando. Yo quiero en primer lugar, como no puede ser de otra manera, felicitar a la autora, Carmen, no solamente por el trabajo que ha realizado, sino también por la excelente interpretación que ella misma ha realizado en primera persona y que nos ha trasladado. Sin duda un cartel que, como ella bien ha explicado, está cargado de simbolismo, pero también de identidad isleña, de historia, de patrimonio. Y como también nos gusta reconocer y me encanta recordar de nuestro magnífico parque natural que nos rodea por todos y cada uno de los lados de esta maravillosa isla. Felicitar a la presentadora. Muchísimas gracias. Enhorabuena. Yo creo que habéis sido el complemento perfecto para hoy llevarnos la mejor de las impresiones y recuerdos producidos en palabras de este cartel. Te felicito por ello y, por supuesto, también a la comisión por la elección tuya para esta presentación. Sin duda, cuando hablamos de la comisión Pro Corpus, y yo tengo que reconocer el trabajo de cada uno de los miembros de ella, estamos hablando de un magnífico trabajo. Estamos hablando de calidad en cada una de las acciones que llevan a cabo. Y estamos hablando de una mayor perfección y un mayor cuidado año tras año en toda y cada una de las acciones que realizan. Sin duda se traduce en que hablar de la Comisión Pro Corpus o hablar del corpus isleño de esta ciudad es hablar de excelencia y de referencia, algo que yo no me canso de repetir. En cuanto que soy alcaldesa y me gusta decirlo, la importancia que es para una ciudad tener identidad, tener referencia y tener motivos para que personas de nuestro entorno o que nos puedan visitar vengan a disfrutar con nosotros y a dinamizar nuestra ciudad. En el corpus hay una implicación de ciudad, eso está claro, no solamente, como vemos aquí, por la representación que hay, sino por las entidades, por los colectivos, patrocinadores desinteresados que contribuyen a ello. Y todo esto es fruto del trabajo que un día se decidió poner en marcha por el arquitectazgo y por este ayuntamiento con esa constitución en el 2011 de la comisión. Sin duda, en aquel momento, y todos recordaremos, pues la festividad del corpus no tenía la mejor de la salud, había ido decayendo. Pero sin duda el trabajo de excelencia ha hecho que cada vez adquiera una mayor relevancia y, como decía, referencia, conllevando sin duda una mayor participación y con ello una mayor dinamización de la ciudad. No solamente desde el punto de vista espiritual y religioso, que está en la esencia propia, por supuesto, de la festividad, sino también de toda la sociedad en general.
Hablar del Corpus, por lo tanto, es hablar de excelencia, de calidad, de cultura, de patrimonio, de compromiso, de generosidad y de, bueno, y de reconocimiento. Por lo tanto, yo quiero agradecer hoy aquí todo el trabajo que se ha realizado. Quiero felicitar nuevamente al autor y a la presentadora y quiero desear a los isleños, a las isleñas y a todos aquellos que nos visiten que tengamos un magnífico Corpus y que todos disfrutemos de esta festividad lanzándonos a la calle como solamente nosotros sabemos tan solo dentro de un mes. Muchísimas gracias y felicidades.